Querido lectorado, el 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y parafraseando el Memorial de Tlatelolco, de la gran escritora Rosario Castellanos, decimos: la impunidad engendra violencia, y la violencia pide impunidad, para cuajar en crimen. Y pues no, no hay transformación posible con impunidad a feminicidas, con impunidad a agresores y acosadores. No hay transformación con impunidad a violadores. No hay transformación sin justicia. No hay transformación sin reparación del daño. No hay transformación sin empatía. No hay transformación con estigmatización y represión a las mujeres. Las mujeres vivimos en riesgo más que las piedras del Palacio Nacional. Los hombres misóginos vandalizan a las mujeres con casi total impunidad, día tras día, tras día, tras día. Por ello, el feminismo lucha por todas y reivindica a la mujer como ser humano. El feminismo es la voz de las que ya no pueden gritar. Es la voz de las mujeres que nos arrebataron. Es la voz clamando por justicia. En medio del horror que vivimos, damos las gracias a las mujeres de la antimonumenta Vivas Nos Queremos, que resignificaron el muro del desprecio gubernamental al cubrirlo con los nombres de miles de mujeres violentadas, transformándolo así en el memorial del Zócalo. Gracias también a todas las que ofrendaron después flores, veladoras, poemas y palabras de amor hacia las que ya no están, hacia las mujeres que nos hacen falta. Este efímero Memorial del Zócalo debió, sí, permanecer en su sitio. Queda su registro como pieza muy poderosa de arte político feminista. No hay transformación sin erradicar las violencias machistas, porque no hay transformación sin mujeres con una vida digna, querido lectorado, y sobre todo lectorada. Pero no estamos solas, nos tenemos a nosotras, mujeres. Recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotras.